Está tipo. ¿Estamos listos? Sí, ya.
Buenos días, queridos hermanos. Tengan cada uno de ustedes un hermoso, feliz sábado. Queremos pedirles si por favor se pueden poner de pies. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, gracias, mi Dios, una vez más por otro santo sábado que usted nos ha regalado. Amén. Estamos aquí, un grupo de tus hijos. Queremos alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Pero no lo queremos hacer, oh Señor, sin su bendición. Amén. Queremos su bendición, mi Dios. Y que todo lo que hagamos aquí sea, oh Señor, grato a tu presencia. Amén. Bendiga a cada uno de mis hermanos que vienen en camino. Ayúdales también a ellos a llegar con bien. Y así, oh Señor, unirnos todos juntos a alabarte y glorificarte. Amén. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén. Feliz sábado, mis lindos hermanos. Para dar inicio a este servicio de canto, entonaremos las notas del himno 507. Himno 485. Amor, sal, cielo, Jesús nos espera.
continuar, entonaremos las notas del himno 368. Continuar con el himno 534. Puesto de pie. Señor, con fervor te suplicamos, sea
Buenos días, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque están aquí en esta mañana. Pidiéndole a las visitas que por favor a nuestros amigos que vayan allá, hay una clase especial para ustedes. También a los recién bautizados. Los jóvenes van a estar en el cuarto de siempre, van a estar Víctor Manuel, va a estar con ellos. Y ahora vamos a tener dos clases nada más. Va a estar aquí con el hermano Lionel, la clase número uno, y vamos a tener la número dos con la hermana Roxana, porque ahorita nos faltan maestros. Entonces, y damos gracias a Dios por los que están, que el Señor los bendiga y así que cada quien a sus clases, por favor.
No, se me olvidó decir. Déjeme decirle. Vamos a entonar el himno 150. Puesto todo de pie, por favor. Himno 150. Hermano, que el Señor les bendiga. Feliz sábado. ¿Cómo están? Creo que muchísimo estamos contentos, felices esta mañana, porque nuestro hermano Jaimito está de regreso. Hermano Jaimito, bienvenido. Hace tanto tiempo que no estaba aquí con nosotros. Hermano, ¿me ponen atención, por favor? Por favor, se los pido.
Muchas gracias, queridos hermanos. Hermanos, obra misionera funciona de la siguiente manera. Funciona con cada uno de ustedes. Obra misionera no es una sola persona, obra misionera es toda la iglesia, mis queridos hermanos. Gracias a nuestros hermanos que cada día abren sus hogares, sus puertas para poder predicar la palabra de Dios. Pues así, obra misionera lleva la misión a la que hemos sido llamados. Esta semana, mis queridos hermanos, obra misionera perdió a uno de sus más grandes guerreros. Nuestro hermanito fue llamado al descanso, sabemos. Él, en los últimos meses, después que tomé el cargo como director de obra misionera, él fue un gran apoyo. Y a donde quiera que yo le decía que me ayudara en predicaciones, era Gedeón, en el hogar de iglesia de la hermana Irma. Pero, mis queridos hermanos, él ya fue llamado a descansar. Pero nosotros estamos acá. Y él nos dejó un gran legado. A los que lo conocimos, sabemos cómo trabajaba, cómo lo hacía, su trabajo por amor a Dios. Continuemos, mis queridos hermanos. Obra misionera, como les digo, somos todos juntos. El grupo, somos cuatro los del departamento, pero nosotros no podemos hacer nada por nosotros solos. Pero todos unidos podemos hacerlo. Hermanos, vienen proyectos, vienen cosas grandes para el departamento. El sábado 25, ancianos, líderes, todos tenemos una capacitación. Muchísimas veces decimos, hermanos, yo no sé cómo hablarle a una persona, pero también tenemos que capacitarnos, tenemos que educarlos, y para eso la conferencia, se están teniendo los seminarios, para que nosotros vayamos, sí o no, y aprendamos. Quizás eso nos ayuda a perder el miedo, a no tener, sí o no, a poder abordar a la persona. Pero si no vamos y los capacitamos, mis queridos hermanos, entonces, sí o no vamos a avanzar. Así que, por favor, le hago la invitación, sábado 25, póngalo en su agenda, en la tarde. Ya el hermano van a poner la dirección y todo para que cada uno de ustedes pueda asistir, por favor, ¿ok? Y así para que todos juntos, mis queridos hermanos, prediquemos este evangelio, ¿ok? Id, es un mandato, no lo está pidiendo un favor, es un mandato. Y mis queridos hermanos, gracias por cada una de sus colaboraciones en el departamento. Ahorita nuestra hermanita Ana va a pasar acá para hacerles una linda y cordial invitación. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. Amén, amén. Gloria a Dios. Feliz sábado para todos. Qué bonita se ve la iglesia en esta mañana. Así la quiero ver del 15 al 18 de este mismo mes. El día 15 empezamos nuestra campaña del Ministerio de Damas, así que están todos cordialmente invitados. Estamos dirigiendo la dama esa semana de campaña, pero la noticia es que no es solo para las damas, sino es para toda la familia, los padres, la mamá, los hijos. Toda la familia vamos a estar viniendo a la campaña para que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a tener, no sé si ya tienen listo el flyer, un minuto. Pues bien, vamos a tener a la psicóloga Carmen Sosa, ya la hemos tenido acá, ella va a volver con nosotros. Hoy en día hay muchos temas que debemos de tratar con profesionales. A pesar de que estamos en la fe, hay temas que nos afectan también como cristianos en el área de psicología. Por eso es muy importante que usted y su familia pueda venir a escuchar estos temas que van a estar centrados en Cristo, pero también centrados en problemas que están enfrentando las familias. Por ejemplo, va a haber un tema que es
¿Cómo está criando a tus hijos? Muchos padres, yo soy madre de dos niños y esa es mi lucha diaria. ¿Cómo criar a mis hijos? ¿Cómo poderlo guiar por el mejor camino? También temas como aprende a pelear con tu pareja, pero a la vez expresarle amor. No solamente pleito y pleito con tu pareja, sino también es importante expresarle amor. Depresión y ansiedad, ¿ha escuchado esa palabra mucho últimamente? Sí, hemos escuchado mucho esa palabra. Así que también habrán temas como ese en depresión y ansiedad en el cristiano. Así que también tenemos el tema del sábado en la mañana, familia con un Dios poderoso, y en la tarde para los jóvenes, pero que también están todos invitados, hablemos de sensualidad y amores. Hay mucha preocupación en nuestro medio, en nuestra familia, cómo hacer la cosa correctamente. Esta psicóloga nos va a orientar. La campaña es del 15 al 18 de marzo, empezando el miércoles, y vamos a empezar con un horario de las 7:15. Así que les esperamos a todos, inviten otras familias para que también puedan ser bendecidos. Feliz sábado, hermanos. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir. Vamos a estar anunciando las actividades que tendremos en los próximos días. Esta tarde, ¿qué tenemos esta tarde a las 5 de la tarde? A ver si alguien... Correcto. Esta tarde, hermanos, tenemos Santa Cena y queremos que todos estemos presentes, que pueda venir. La última vez que se hizo, sé que estuvo muy lindo, estuvo muy bonito, así que esta tarde... Empezamos a las 5 de la tarde, tendremos nuestra Santa Cena y están todos, hermanos, cordialmente invitados. No se pierda de esta oportunidad. Ministerio de Damas, también el día de mañana, ayuno y oración a partir de las 8 de la mañana. De 8 a 12, las damas estarán llevando a cabo el ayuno y la oración. Así que saque también, hermano, ese tiempo y venga a gozarse. Ya lo dije, lo voy a volver a repetir. Si alguna hermana tiene alguna condición y necesita alimentarse, venga, no se quede en casa, puede alimentarse y también así poder ser bendecida de esta programación. Sé que las damas han estado trabajando, tienen el programa, estarán predicando algunas hermanas de esta iglesia. También estará con nosotros hermana Norma Barrios. ¿Cuántos la conocen? También estará... el día de mañana con todas las damas, así que se le está invitando también. Los jóvenes, el Día Global de la Juventud será el 18 de marzo, esta programación será en la tarde, ellos durante la mañana estarán saliendo, sé que hay una camiseta que se ha propuesto para que usted la adquiera, cualquier más información, comuníquese con el hermano Cristian Gutiérrez. Los Conquistadores, el 18 de marzo tienen reunión, esto será a partir de las 3 de la tarde. Para más información, comunicarse con la hermana Reina Castellón. También se le recuerda, Hogar y Familia, seminario será el 26 de marzo. Registrarse con el hermano José Orellana o con el hermano Cristian Canales. Son seminarios para toda la familia. Los que tienen niños, también creo que hay, hay algunas hermanas que estarán ayudando con ellos para que así pueda usted gozarse y poder ser capacitado con esta programación. Se traen pastores de otras iglesias y, por supuesto, también invitados especiales. Así que el 26 de marzo. También el Ministerio Infantil esta tarde tiene una capacitación en Viena y es a las 3 de la tarde. Más información con la hermana Rosy, se pueden comunicar con ella. Para las maestras, para todas las maestras que quieran servir de una mejor manera, pues también esta capacitación. Quiero recordarle, hermanos, también que nosotros como departamento en el Ministerio de Comunicaciones estamos dispuestos a ayudar a cualquier hermano
cualquier persona que necesite algún volante, algún anuncio, cualquier cosa, con el hermano Emerson, trabajamos de la mano para que así toda la iglesia tenga lo que necesita. Estamos para servir, lo hacemos de muy, muy buena voluntad. No solo para los líderes del departamento, sino que también para cada hermano que necesite alguna ayuda. Comuníquese conmigo, con el hermano Emerson, que trabajamos juntos para así poder servirle. Un último anuncio, hermanos, que también es muy importante, que oremos por la familia Majano, por la hermana Vicky, por la hermana Jamie. Sabemos que ellos estarán viniendo cuando tengan que venir y necesitarán mucho de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. No digamos mucho, hermanos, no digamos mucho. Con un abrazo y mostrarle que estamos ahí para ellos es más que suficiente. Las palabras en este momento posiblemente no hacen mucho efecto, pero un abrazo y un Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Dios le va a seguir fortaleciendo, ayuda muchísimo en estos momentos. Que Dios les bendiga, hermanos, y gocémonos en el resto del día. Himno número 22. Bye.
Querido Dios, en esta hermosa hora, día sábado especial en el que podemos reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, para venir a adorarte, queremos en esta hora, Señor, expresar nuestra gratitud por tus bondades hacia cada uno de nosotros. Que esta mañana tú puedas hablar a nuestros corazones y podamos ser motivados e inspirados, Señor, a avanzar, sabiendo que el día está cerca y decisiones necesitamos tomar hoy. Amén, Señor. Todo lo que vamos a hacer en esta hora pedimos de tu intervención y de tu dirección, y que todo sea hecho para tu honra y tu gloria. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, hermanos. El Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios este sábado? Amén. La iglesia de Alexandria les extiende una cordial y sincera bienvenida a los amigos y a todos en general. Amén. Y vamos a ponernos de pie, invito al servicio de canto, vamos a cantar el himno 2:15. Sábado, mis hermanos, ¿cómo están? Esta semana para mí le doy gracias al Señor porque Dios es bueno, hermano. Y a pesar de cualquier dificultad que estemos pasando, el Señor siempre yo sé que es bueno y siempre nos va a proveer porque el Señor es fiel con nosotros. En esta mañana acompáñenme a la palabra, texto que ya conocemos, 2 Corintios 9:7. Cada uno, búscalo en sus Biblias, hermano. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Prepare su diezmo, hermano, prepare su ofrenda con gozo, con alegría. Y mientras el servicio de canto entone el himno 524, los diáconos van a pasar y ahí va usted a depositar su diezmo y su ofrenda.
Cristo, el más precioso don. Di Cristo, mi maestro, te doy mi corazón. Aparte de nosotros, un pobre mirador, miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto como está, hermano, solo incline su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por permitirnos estar aquí. De los más pequeños, así es que les pido, es el momento de los más pequeños. Niños, vamos a llamarlos a todos aquí al frente, que hoy les traemos una muy linda historia. Pero para eso... Ok, yo les voy a pedir, yo les traigo una muy linda historia, pero yo les voy a pedir que se van a estar quietecitos, ok, para que ustedes puedan escuchar la historia que yo les traigo. ¿Me van a levantar la mano los que están dispuestos a estarse quietecitos? A ver, todos, ¿verdad? Ok, la historia que yo les traigo esta mañana... yo quiero hacerle varias preguntas a ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen estos aparatos en su casa? Varios tienen estos aparatos, ¿verdad? Sí. Y qué bonito es jugar con ellos, ¿verdad?
los usan para jugar. ¿Para qué más los usan? Para entrar en internet. ¿A dónde más entran? En YouTube. En YouTube. Y verdad que es muy bonito estar en estos cosas por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, hay juegos también aquí. Pero también yo tengo otro aparato que yo sé que a ustedes les encanta. Este no tienen ustedes personales, ¿verdad? Pero hay algunos niños que ya tienen personales estos aparatos. Pero yo creo que ustedes, ¿quién se los presta a ustedes estos aparatos? ¿Quién se los presta? Mami, ¿verdad? Mami o papi. Y yo he visto, ¿saben, niños? Yo he visto unos niños hasta bien chiquititos. Que cómo saben usar el dedito y le hacen con su dedito, pero no saben hablar y ni saben caminar, pero saben usar este aparato, ¿verdad? Ok, ahora les traigo otro aparato que yo sé que ustedes los conocen. Esto, los varones más, sí, les encanta, ¿verdad? Sí, y ¿verdad que y verdad que pasan bastante tiempo en estos cosas jugando? Porque es muy divertido, ¿verdad? No te lo voy a dar. Siéntate. Es muy divertido pasar en esto. Yo he visto a Manuelito jugar con esto. Y le encanta jugar. Tengo que... ¿Y saben, niños? Cuando yo le quito esto a Manuelito, no le gusta mucho. No le gusta mucho. Yo le digo a Manuel, me usa los programas de la escuela primero y puedes usar tanto tiempo esto. Y hacemos trato, y a él, hay veces que le gustan los tratos, hay veces que no, porque él quiere pasar más tiempo en este. Pero a veces se trata de hacer tratos, porque usted está en chiquitito, y estos cosos los consume mucho tiempo. Este me consume mucho tiempo. Y este también, porque en YouTube hay muchas cosas bonitas que a ustedes les encanta. Y este también. Todo. Y hay más, hay computadora, hay otros tipos de aparatos que los consumen mucho tiempo. Pero saben, niños, hoy yo les vengo a hablar de alguien muy importante, pero yo quiero que me pongan mucha atención, hasta me voy a agachar con ustedes, ¿ok? Yo les vengo a hablar, ¿cuántos han escuchado hablar del apóstol Juan? Varios, ¿verdad? Hoy yo les voy a contar algo muy importante del apóstol Juan. ¿Saben, niños, que el apóstol Juan era un discípulo que Jesús lo amaba mucho? ¿Saben que le gusta? ¿Por qué creen que Jesús amaba tanto al apóstol Juan? Porque el apóstol Juan le encantaba estar con Jesús. Sí, al apóstol Juan, si Jesús quería ir a un lado, él quería ir con él. Y no crean que iba a venir aquí como ustedes a escuchar de Jesús y iba a estar hablando con el compañerito. No, el apóstol Juan estaba calladito, escuchando lo que Jesús hablaba. Y no estaba ya retirado de Jesús, estaba como cerquita de Jesús. Él le encantaba estar cerca de Jesús. ¿Saben, niño, que a Jesús le encanta que ustedes estén cerca de él también? Sí. Pero saben, no solo eso, cuando Jesús hacía milagros, ¿quién creen ustedes que estaba al lado de Jesús? Juan estaba ahí al lado de Jesús. Y cuando Jesús fue transformado en un monte que Jesús dice que su manto le brillaba y su rostro resplandecía, dice. ¿Quién cree que lo vio a Jesús así? Juan lo vio, porque a Juan le encantaba estar con Jesús. Pero saben también que Juan sufrió mucho por Jesús. Ahora, la casualidad, la historia también de mi clase hablaba de Juan. Porque cuando Jesús fue crucificado, ¿quién estaba al lado ahí de la cruz? Cuando lo llevaban de Jesús, ¿quién estaba? Juan estaba al lado de Jesús. Juan estaba ahí con Jesús. ¿Y saben qué más? Jesús, cuando estaba ya por morir, ya por ser crucificado,
le recomendó su mamá a Juan. Y saben que Juan, no crean que olvidó a su mamá. Juan llevó a la mamá de Jesús a su casa y la cuidaba. Qué bonito, ¿verdad? Pasar tiempo con Jesús. ¿Saben que Juan decidió tomarse mucho tiempo para estar cerca de Jesús y aprender? Hoy yo quiero esta mañana que si ustedes usan mucho este aparato tiene para muy bonitas cosas. Aquí ustedes pueden aprender muchas cosas, manualidades, pueden aprender historia, pueden aprender, ¿qué no pueden aprender? Pero también pueden aprender muy malas cosas que a Jesús no le agrada. Y saben, niño, Ariel, y saben, niños, cuando ustedes están cerca de Jesús y ustedes miran cosas malas, Jesús les va a recordar que eso no se mira. Pero cuando ustedes estén cerca de Jesús, solo van a querer ver muy bonitas cosas. Aquí pueden ver muy lindas cosas. ¿Quién le gusta ver super libro aquí? Sí, está muy bonito super libro. Sí, hay muy bonitas cosas donde ustedes pueden ver muy bonitas cosas en esos aparatos. Pero esta mañana yo les quiero decir que ustedes hagan una promesa con Dios, que sí van a usar estos aparatos porque es bien difícil no usarlo, pero que van a invertir tiempo para estar cerca de Jesús aún con esos aparatos, ¿ok? Porque saben, el apóstol Pablo sufrió después bastante porque él quería estar cerca de Jesús, pero aprendió muy bonitas cosas. Y saben que Pablo fue el que escribió muchos libros también, escribió como 5 libros Pablo. Él escribió y ahora nosotros tenemos esos libros de Pablo, ¿a dónde? Del apóstol Juan, en nuestra Biblia. ¿Saben qué? Hay un libro en la Biblia que ustedes lo conocen que se llama Apocalipsis. ¿Lo han escuchado mentar todos? Apocalipsis. Juan escribió Apocalipsis. Juan escribió el libro de Juan también. Y Juan escribió las cartas que escribía a las otras ciudades también. Así que Juan pasó cerca de Jesús. Y por eso nosotros podemos ver lo que Juan escribió. Así que ustedes así chiquititos, si ustedes aprenden a estar tiempo con Jesús, ustedes maybe cuando sean grandes, ustedes van a hacer cosas muy buenas que otras personas van a recordar. O otras personas van a poder ir a los pies de Jesús por lo que ustedes han hecho, ¿ok? Pero para eso necesitamos pasar tiempo con Jesús, orando. Tienen que aprender a orar a Jesús, estudiando su lección. Hay unos niños que no estudian su lección por una semana. Ese niño no ha pasado tiempo con Jesús. Porque si no estudia la lección, que solo es como media hora, entonces quiere decir que no ha pasado tiempo con Jesús. Y para que nosotros estemos cerca de Jesús, tenemos que estudiar la palabra de Dios y orar. Y cuando usemos todos estos aparatos, usar tiempo. Porque en este aparato ustedes se pueden estar hasta horas y no saben a qué hora se les ve el tiempo. Pero cuando se trata de aprender de Jesús, se aburre. Eso quiere decir que ustedes no están acostumbrados a estar cerca de Jesús. ¿Ok? Esta mañana vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que los ayude a estar cerca de Él, ¿ok? Así como ¿quién? ¿Como quién? Como Juan. ¿Saben que en Juan 13:23 dice que el discípulo a quien Jesús amaba se le arrecostaba? Dice, qué bonito es, va, que nosotros los podamos arrecostar en Jesús y podamos estar cerca de Él, ¿ok? Vamos a orar para... yo voy a orar. Vamos a orar, van a cerrar sus ojitos y vamos a orar porque vamos a hacer una promesa. Vamos a prometer a Dios que vamos a apartar tiempo para estar cerca de Él, ¿ok? Ok, cierren sus ojitos y saben, cuando estamos orando, estamos hablando con nuestro Dios. Tienen que cerrar sus ojitos, ¿ok?
Querido Dios, en esta mañana te damos gracias por las bendiciones que los has regalado. Te doy gracias por estos niños. Te pido una bendición especial por ellos, Señor. Y que tú les pongas en su corazoncito, oh Dios, para que ellos puedan apartar tiempo, aún en esos aparatos que los han llegado bien inteligentes, los puedan saber usar, aprendiendo más de ti y pasando tiempo más contigo. Ayúdales a sus padres, oh Dios, para que ellos los puedan guiar siempre en tus caminos. Cuídalos y bendícelos de una manera muy especial. Ahora que vamos a recoger estas ofrenditas, Señor, que tú las bendiga y que otros niños también puedan aprender, oh Dios, de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. No grites. Shh, calladito. Espérate, ya te van a dar una. Ténelo ahí, cuando da mucho relajo. ¡Déjame salir! Después de haber escuchado esta hermosa historia para los niños, ahora tendremos un especial por el hermano Félix Manuel. Que Dios los bendiga, hermano.
Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que a mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Quiero decirte, mi hermano, que Cristo viene pronto. Viene por ti, por mí y por todos nosotros, porque somos un pueblo escogido. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora estoy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora estoy feliz cantando de su amor y de su paz. Thank you.
y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Que haya sido para la honra y gloria de Dios. Feliz sábado, que Dios le pueda bendecir en esta mañana. Jesús en alguna oportunidad dijo: venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. ¿Cuántos de nosotros quizá hemos venido quizá contento, pero es posible que también haya traído alguna preocupación, alguna necesidad, alguna tribulación que lo está afectando? Nosotros tenemos este espacio donde podemos conectarnos directamente con Dios, donde usted le puede presentar sus pedidos, sus preocupaciones, sus necesidades y también agradecerle por lo bueno que ha sido con nosotros. Y eso es a través de la oración. Por eso yo le voy a invitar en esta mañana que allí donde usted está, se conecte con Dios, háblele con Dios, pídale su necesidad. Él conoce su pensamiento, aunque no lo diga en voz alta, pero lee nuestros pensamientos. Así sea cual sea su pedido, hágalo, conéctese, olvídese de la casa, olvídese del trabajo, conecte en este momento con nuestro Dios. Vamos a cantar ese himno de la oración y pedirle a los que están encargados del canto que nos ayuden a cantarlo aquí al frente. Nos ponemos de pie.
arrodillamos para orar. Querido Dios, que estás en el cielo, pero que a través de tu Santo Espíritu sentimos que estás con nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, porque pusiste en nuestro corazón ese deseo de estar en tu santo templo. Y hemos venido con ese deseo de alabarte, de adorarte, de exaltar tu nombre. Gracias, oh Señor, porque a pesar de que nosotros fallamos, tú no nos fallas y tú nos has regalado un día más de vida. Quizás no era la intención de estar aquí, pero gracias por ese impulso de tu Santo Espíritu que nos permitió llegar hasta este lugar para agradecerte. Pero seguramente, Señor, habremos muchos que hemos venido dolidos, que hemos venido con algún sentimiento, con alguna preocupación, algo que nos está atribulando. Pero sabemos, oh Señor, a quién ir. Sabemos que ese mismo Dios que hizo milagros en el pasado, ese es el mismo Dios que alabamos y que honramos. Por eso venimos ante ti, para ponerte todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades a tus pies, para que tú, Señor, a través de tu poder y conforme a la fe de cada uno de nosotros y conforme a tu voluntad, tú obres y mandes esa tranquilidad, esa paz en nuestro corazón. Hay tristeza, Señor. Hay sentimientos encontrados. Hemos perdido a un miembro en esta iglesia. No es fácil estar aquí y hablar de eso. Pero, oh Señor, tú has dicho que si tenemos algo a quien pedir, que sea a ti, porque tú eres el poderoso, porque tú eres el que puedes mandar esa paz que solamente proviene del cielo. Por eso, Señor, suplicamos que tú puedas venir y te puedas apoderar de esta familia hermosa, muy querida por nuestra iglesia, que perdió a nuestro hermano. Por favor, Señor, hasta donde estén ellos, alcánzalos con tu mano poderosa, con tu misericordia, y que ellos puedan sentir ese bálsamo que solamente proviene de ti. Dales paz, Señor. Seguramente habrá tristeza, pero queremos, Señor, que tú renueves esa esperanza que en algún momento, no muy lejano, ellos podrán ver a su familiar. Y nosotros como hermanos también, Señor, a prepararnos para tener esa misma esperanza de volver a reunirnos con aquellos que ya han pasado el descanso. Bendice a la iglesia en general, Señor. Espiritualmente queremos esa inyección de tu Santo Espíritu para que nos ayude a seguir avanzando. Bendice a cada uno de mis amigos que han venido en esta mañana, que si también vinieron porque les invitó a alguien, pero no sabían a qué, que ahora los agarre el Espíritu Santo y les diga que también hay esperanza y salvación para ellos. Por favor, Señor, que al presentar tu mensaje, nuestro pastor en esta mañana pueda ser ungido por tu Santo Espíritu y trabajar también en los corazones y en la mente de todos los que vamos a ser oidores de este mensaje. Y que pueda, Señor, hallar cabida en nuestros corazones, en nuestra mente, para que pueda dar fruto para la vida eterna. Quédate con nosotros, Señor, en el resto de este programa. Que tu bendición esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Oh,
Familia, feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un placer estar hoy compartiendo la palabra de Dios. Me alegra verla, hermana Cristina. Me alegra mucho verla aquí. De igual manera, cada uno de nuestros amigos, los que están en esta mañana de manera muy especial, estamos contentos de darles la bienvenida a este su iglesia, su casa, la iglesia de Alexandria. En unos minutitos, cualquier persona, si hay alguien que necesita una traducción, ¿verdad? Se le va a entregar ahorita, no sé si ya se entregó. ¿Ya está listo? Ok, Douglas, allá ya lo veo con sus aparatos. Muchas gracias, Douglas, por el ministerio que haces. Así que usted puede ahí su aparatito para escuchar la predicación en esta hora. Muy bien, hoy antes de ir a lo que va a ser el estudio de la palabra de Dios en esta mañana, yo quiero, no sé si el pastor Olives está llegando, ok, le voy a dar unos minutitos porque quiero que él pueda estar aquí participando de este momento especial. Hoy vamos a estar hablando, solo voy a dar así a manera de introducción para dar un poco de tiempo. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial. Y niños, ¿dónde están los niños? A ver, levanten la mano, niños. Ok. Hoy les voy a dejar una tarea. Ok. Yo sé que ustedes son bien activos y si no los pongo a hacer algo, se van a desesperar. ¿Está bien? Así que hoy vamos a hacer algo especial. Cada vez que yo diga la palabra urgencia, ¿cuál es la palabra? Urgencia. Cada vez que yo diga la palabra urgencia, usted va a escribir un palito o va a hacer una ceñita o va a hacer... Y al final, el niño que tenga las veces correctas de palitos o número de palabras que yo diga urgencia, le vamos a dar un regalito. ¿Okay? ¿Cuándo le vamos a dar ese regalito? Se lo voy a dar el sábado 25. ¿Okay? ¿Cuándo? Ok, así que se compromete a venir el 25, ¿está bien? ¿La palabra es qué? Urgencia, todavía no vamos a comenzar, yo les voy a decir cuándo. La palabra es urgencia. Así que vamos a estar hoy hablando un poquito acerca de este maravilloso principio. ¿Ok? Y digo principio porque es a través de él que muchas decisiones importantes se toman en la vida. Así que tengan en cuenta eso. Vamos entonces a ir a nuestro texto base. Lo vamos a tener ahí, solo para que lo marquen en sus Biblias. El libro de 2 de Corintios, el capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Ok? Y vamos a tener ahí desde el versículo 11 en adelante. Vamos a leer hasta el capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Ok? ¿Lo tienen ya? Muy bien. Ahí vamos a encontrar nuestro texto base de esta mañana, llamado el Ministerio de la Reconciliación. Muy bien. Hoy, antes de que vayamos al estudio de la palabra, quiero tener un momento especial. Le voy a pedir a Ailey y a Nevins que vengan aquí al frente. ¿Ok? Ailey y Nevins, hoy es un día muy especial y les voy a decir por qué. Pónganse por aquí. Un poquito. Ailey y Nevins van a ser bautizados el día miércoles. Es el día de hoy, esta tarde, vamos a estar viajando con algunos hermanos de la iglesia de Alexandria, otros hermanos de la iglesia de Nueva Esperanza, otros hermanos de la iglesia de Woodbridge. Vamos a estar viajando para Israel. Y Ailey y Nevins han tomado la decisión de que ellos quieren ser bautizados. Así que hemos estado trabajando con ellos. ¿En qué clase ya vamos de la fe de Jesús? ¿Seis o siete? Seis, ok.
Así que estamos estudiando un principio muy, o un estudio con ellos muy especial. Así que hoy yo les he pedido que ellos pasen acá al frente porque les voy a explicar cómo es el trámite eclesiástico. Yo necesito tomarles el voto a ellos bautismales hoy aquí en la iglesia para que sea aprobado aquí en la iglesia y entonces allá podamos hacer el bautismo y ellos queden registrados como miembro de la iglesia de Alexandria. ¿Ok? Si no, entonces ustedes me los tienen que recibir después por profesión de fe y no queremos eso. Así que queremos tomarles el voto hoy bautismal y le voy a dar el privilegio de tomar este voto a su abuelo, al pastor Olive Villamizar, porque allá en el agua yo voy a tener el privilegio de bautizarlos, pero él aquí les va a dar el privilegio de tomar estos votos especiales y ellos en señal de aceptación van a levantar su manito derecha, ¿ok? Cuando el pastor Olives les haga las preguntas correspondientes. Feliz sábado, hermanos. Bueno, hace poco los vimos en pañales y ahora ya están grandes, ¿eh? Es algo sencillo pero muy significativo. Cada vez que hacemos un voto bautismal, los que ya hemos sido bautizados, pues renovamos también ese voto bautismal. ¿Estamos de acuerdo? Usted no va a alzar la mano, pero alce el corazón al Señor. ¿Le parece? A cada pregunta. ¿Creen ustedes, hijitos, que Jesús es su Señor y su Salvador? Amén. Eso es básico, ¿cierto? En el niño. Y pastor, ¿le va a hacer las 20 y tantas preguntas? Voy a hacer las más importantes. Amén. ¿Creen que Jesús viene pronto y anhelan prepararse para la venida de Jesús? Amén. Gloria al Señor. ¿Creen ustedes, hijitos, que los 10 mandamientos están vigentes, incluyendo el sábado, el día del Señor, y es su deseo guardarlo? Amén. Gloria al Señor. ¿Creen ustedes que el cuerpo, ese cuerpito, ¿cierto?, que lo dedican ustedes a comer vegetales, verduras y hacer ejercicio, es templo del Espíritu Santo? Amén. Gloria al Señor. ¿Creen ustedes que Dios es el dueño de todo? Y cuando nos entra dinerito, ¿cierto?, billeticos, moneditas, la décima parte le corresponde al Señor. ¿Creen eso? Mira, qué lindo. Y podríamos seguir haciendo preguntas, ¿cierto? ¿Creen ustedes que Jesús, como ustedes van a ser dentro de 2-3 días bautizados en el río Jordán, que el bautismo como se bautizó Jesús en el río Jordán y ustedes van a ser bautizados también en el río Jordán, qué privilegio, es el bautismo verdadero? Casi que menciono que van a ser bautizados aquí. Muy bien, así que mis hermanos, pastor, tome el voto de la iglesia y nos alegra mucho poder tomar ese voto, tener ese privilegio lindo de tomar el voto bautismal. Amén. ¿Algún miembro de nuestra iglesia en esta hora que proponga que Aileen Evans sean aceptados y bautizados en la iglesia de Alexandria? Muy bien, amén. Hay apoyo. Muchas gracias. Bueno, Aileen Evans. Ya nos vamos a preparar entonces para esta semana tener este momento especial. Le voy a pedir al pastor si puede tener una oración antes de proseguir. Padre querido, cómo nos alegramos cuando nuestros hijos y nietos, oh Dios, porque tú has prometido de que no solo nuestros hijos, si somos fieles a ti, nuestra generación van a marcar pautas de fidelidad al Señor. Oh buen Dios, gracias por la iglesia de Alexandria, por su pastor, su familia, y gracias por Nevin, gracias por Ailey, que lo vemos crecer en el amor del Señor, lo vemos desarrollarse para amarte y servirte, Señor. Y como han alzado su manita, cuando venga Jesús, no solo ellos, sino otros
estén preparados para el encuentro de Jesús. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor. Bueno, gloria al Señor. Ahí les vamos a mandar después fotos para que ustedes participen con nosotros de esta alegría. Es un momento muy, muy emotivo, muy alegre. Yo creo que para cualquier pastor el bautizar a sus hijos es, no sé, es una experiencia muy, muy, muy especial. Yo tuve el privilegio de ser bautizado por mi papá, quien también es pastor, y ahora yo bautizar a mis hijos, pues jamás me imaginé que años después yo iba a tener este privilegio, y gloria a Dios por eso, y agradezco a Dios por darme ese privilegio en esta oportunidad. Al mismo tiempo quiero, cerrando de pronto esta parte, aprovechar para, en nombre de la iglesia, dar un fuerte abrazo a la familia Majano en esta hora. Algunos están aquí, los veo por aquí sentados, también Dimas y su familia que está aquí con nosotros en esta mañana. El Señor les bendiga a ustedes también. La familia está muy agradecida. Esta mañana estuve hablando con Vicky y les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en este sábado especial. Algunos de nuestros hermanos ya vienen de regreso, oremos por ellos. Es el caso de nuestro hermano Oscar, de nuestro hermano Julio y otros hermanos que están ahí en El Salvador. Ya creo que Carla también ya regresó. Pero oremos, continuemos orando por la familia. Creo que uno de los momentos más duros ya pasó, pero ahora al volver a este país, estar otra vez en la realidad de la cotidianidad va a presentar un reto importante. Y como familia, así como lo hemos hecho con otras familias de la iglesia, podamos ser apoyo para nuestros hermanos que sufren en este momento. Y precisamente pensando en esa situación, me hizo el día de hoy preparar este tema para compartir con ustedes que vamos a estar hablando de la urgencia, ¿ok? Todavía no, niños, no vayan a marcar, yo les voy a decir cuándo. Así que, muy bien, ¿estamos listos? Vamos entonces a pedir la bendición de Dios, vamos a orar y vamos a comenzar. Querido Dios, en esta hermosa mañana, a pesar de los sentimientos que hay en el corazón de nuestros hermanos, la tristeza por un lado de nuestra familia Majano, Señor, te damos gracias porque en ti sabemos que hay consuelo para cada uno de los que sufren. De la misma manera también hay gozo, porque así como la muerte física nos recuerda que hay una consecuencia por el pecado, el morir a través del bautismo nos recuerda que hay una solución para el pecado. Y por eso, Señor, hoy también celebramos el que Ailey y Nevins sean parte también de esta iglesia de Alexandria al entregar sus vidas a ti. Nos colocamos en tus manos en esta hora y que al abrir tu palabra tú puedas abrir también nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, y podamos atender a tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Vivimos en un mundo en el que necesitamos de Cristo Jesús. Y en esa necesidad de un mundo que necesita con urgencia, niños, va la primera. ¿Ok? Va la primera, escriban ahí, urgencia, ya van dos. ¿Ok? Hermano Manuel, usted me va a llevar la lista. ¿Ok? Va a tener al hermano Manuel. A ver, aquí voy a escoger a otro. Oscar, usted que lo veo ahí con lapicero, usted me va a llevar la segunda lista. ¿Está bien? Usted también, como todos los niños, va a escribir urgencia. Ya van tres. ¿Ok? Y vamos a ver otro joven adulto por aquí. A ver, ¿quién? Ahí está. Mire, no, porque usted está sentado ahí al lado. No, a ver. A ver, aquí qué rostro. Ahí está.
William, pero no le voy a decir a sus hijos, ¿ok? Muy bien. Vivimos en un mundo en el que necesitamos de Jesús y su mensaje. Y cada cristiano nacido en el seno del Señor, cada cristiano cuando entrega su vida al Señor, debes tener un sentido de urgencia hacia lo que ha creído. Cuatro niños, ¿ok? A partir de este momento, by your own. No les voy a decir más, pero van cuatro. Necesitamos vivir en un mundo en el que seamos motivados a realizar una tarea y somos motivados cuando damos la prioridad a las cosas. Cuando hablamos de urgencia, hablamos de algo que es inminente, que necesita de nuestra intervención ya. Cuando una persona tiene un accidente, si no es por el trabajo urgente de quienes lo atienden, muchas personas podrían perder la vida. Todo. ¿Okay? Los adultos no se van a poner a escribir porque ustedes no son niños, ¿ok? Solo los niños. Y en esa necesidad que el ser humano tiene de actuar de manera inmediata ante las circunstancias que vivimos, el Evangelio debería ser una verdad que reclame de nosotros urgencia. El problema es que para muchos el Evangelio no es una urgencia. Y al no ser una urgencia, nosotros lo vemos como una opción. Cuando el Evangelio toma la relevancia que debe tomar, nos haría actuar de manera rápida ante muchas decisiones que debemos tomar constantemente. Una persona que vive en una circunstancia adversa sabe que necesita con urgencia de una intervención. Por ejemplo, si usted está enfermo y tiene un dolor de estómago, ¿qué le debería decir la conciencia? ¿Ah? Que coma. No. Oh, ¿qué comiste? Bueno, ahora imagínese que ya lleva 2 semanas con un dolor de estómago fuerte. ¿Qué le dice la conciencia a una persona que está así? Hay que ir al médico. Con urgencia. Porque si no va al médico, de manera inmediata va a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que muchas situaciones importantes como cánceres, tumores, lastimosamente se detectan en etapas avanzadas de dichas enfermedades. Pero si nosotros actuáramos con urgencia ante las necesidades diarias, nosotros atacaríamos muchas cosas a tiempo para poder ejercer las decisiones que debemos decidir. Por ejemplo, un matrimonio que está en crisis, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Ah? Dejar, o simplemente pasa el tiempo, o simplemente dejamos que las cosas avancen porque el tiempo es el mejor aliado, dicen algunos. El problema es que cuando el tiempo es el mejor aliado, las cosas pierden su valor y su importancia. Es por eso que cuando tenemos a un hijo que está ante una situación difícil, vamos a dar un ejemplo, está en las drogas, es urgente tomar una decisión. Si usted tiene un matrimonio que está en una crisis, es urgente actuar. Si usted tiene hoy la oportunidad de entregar su vida a Cristo Jesús, es urgente que la tome. Porque la urgencia da el sentido de importancia a cualquier necesidad. Cuando no hay urgencia, simplemente deja de ser prioridad. Y cuando el Evangelio llega a la vida, cuando el Evangelio llega a nuestro conocimiento, cuando el Evangelio llega a nuestro corazón, el Evangelio debe tomar dicha responsabilidad y convertirse en una urgencia para nosotros. Y vamos a hablar de 5 razones por las que
El Evangelio debe ser una urgencia en nuestra vida. Vamos a ir al libro de 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 11 en adelante. Veo a los niños muy concentrados. Eso me gusta. Y a algunos adultos también, los veo con papeles ahí. ¿Saben qué? Y solamente quiero hacer un paréntesis, saliéndome un poco del tema. A veces no es que nuestros niños se impacienten por estar en la iglesia. Es porque nuestros niños tienen etapas. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que esta es la casa del Señor. Y de maneras didácticas, de maneras especiales, nosotros podemos trabajar para que nuestros niños vayan aprendiendo reverencia en la casa de Dios. Pero seamos pacientes, ¿ok? Muy bien. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo está hablando del ministerio de la reconciliación. Y hablando de esto, el versículo 11 dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol Pablo presenta la primera razón por la que el Evangelio debe ser una urgencia, y es porque tenemos una responsabilidad ante el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Somos responsables de llevar la vida a los que están muertos en pecados y delitos. Y cuando entendemos el temor de Dios, no como algo que sentimos porque tenemos pavor a lo que Él pueda ejercer sobre nosotros, sino tal reverencia que nos hace actuar con rapidez, tal reverencia que vemos el Evangelio como algo tan preciado que no podemos esconder, que debe motivarnos a una urgencia en la predicación del Evangelio. Es por eso que aquel que tema a Jehová guarda sus mandamientos. Es por eso que aquel que teme a Jehová hace su voluntad. Es por eso que aquel que ama al Señor sobre todas las cosas, le teme y entonces le urge compartir con los demás las buenas nuevas de salvación. La evangelización, el Evangelio, es urgente por la responsabilidad que el temor de Dios nos infunde. ¿Cuántos sentimos temor por Jehová? No miedo, pero ¿cuánto tenemos temor? Todos deberíamos tenerlo. Esa reverencia, ese ser supremo, al que nosotros no podemos simplemente tratarlo como cualquier mortal. Esa reverencia hacia el ser supremo al cual nosotros no podemos simplemente acercarnos como si fuera cualquier persona. Al que no podemos insultar, del cual no podemos utilizar su nombre en vano, del cual en nuestras conversaciones debería siempre mantener ese lugar excelso porque es el Dios del universo. Ese temor nos lleva a nosotros a entender que hay una urgente necesidad de proclamar las buenas nuevas porque le tememos. Hebreos, el capítulo 2, el versículo 3. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo nosotros vamos a abandonar una salvación tan grande? Es imposible. Necesitamos entender que hay una urgencia en la predicación del Evangelio porque decimos temer a Jehová. Y aquel que teme a Jehová siente el peso de la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas de salvación. El segundo principio que encontramos está en el versículo 14 del capítulo 5. El Evangelio es urgente porque el amor de Cristo ha sido derramado por nosotros. Y mira lo que dice el versículo 14. El amor de Cristo, ¿qué hace en nosotros?
A ver, conquistadores, ¿el amor de Cristo qué? Nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. La evangelización es urgente porque el amor de Cristo se ha manifestado de manera plena en nosotros. ¿A cuánto no le gusta ser amado? ¿Hay alguien aquí que no le gusta ser amado? A todos nos gusta que nos amen. Amamos de diferentes formas. De diferentes formas expresamos nuestro cariño. Yo cuando le expreso el cariño a mi esposa, siempre pienso en ir a comer. Y mi esposa me dice, ¿pero por qué siempre es a comer? Y yo le digo, porque es que así yo te expreso a ti que yo te quiero, ¿verdad? Te llevo a comer. Y ella dice, pero hagamos otra cosa. Y yo me pongo a pensar y no pienso en nada más, no se me ocurre nada más. Solo en eso, en ir a algún lugar a comer. Así que cuando usted me invita a comer, cuando yo lo invito a usted a comer, quiero que usted recuerde esto. Esa es la máxima expresión de mi amor hacia usted. Las pupusas y todo eso, ¿verdad? Y saben, por eso el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, para mí tiene una relevancia especial, porque Dios dice que al ganador, Él le dará sentarse a comer en la mesa con Él. Y para mí eso tiene un valor muy, muy especial. Ahora, para algunos de ustedes ir a comer es como, no hay otra opción, ¿verdad? Las mujeres son un poco más complejas, a ella le gustan más detalles, más cosas. Lo lindo es que Dios nos ha demostrado a todos su amor. De una u otra manera lo recibimos de Él. El amor de Dios se derrama hacia nosotros y entonces eso debe motivarnos a una urgencia en la proclamación del Evangelio. Esta semana hemos vivido la muerte de un ser amado. No sé si tenemos... gracias. Esta semana hemos sufrido la urgencia en despedir a alguien que queríamos y que queremos. Y ha sido una semana muy difícil para muchos, de manera especial para la familia Majano. Y pensando para predicar el día de hoy, dije, ¿para qué hablar de la muerte si lo que necesitamos es que Cristo venga? La muerte puede robarnos la paz, pero saber que Cristo va a venir nos da esperanza. Y por eso, preparando este tema, decía, Señor, si hay algo que necesitamos, es sentir todos la urgencia de la predicación, porque a medida que tomemos en serio este aspecto, tu venida va a ser una realidad y pronto en nuestra vida. Y cuando eso pase, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor. Muchas veces queremos vendas a las heridas, vendas a los problemas. ¿Cuál es una venda puesta a la muerte? El Señor va a venir pronto. Le damos un abrazo a la persona, estoy orando por ti. Esas son vendas que le colocamos. Pero ¿qué si todos trabajáramos con urgencia para que Jesús viniera pronto? Esa sería una solución permanente al problema. Esa sería una forma en la que nosotros trabajaríamos juntos para que esa promesa que ha sido hecha sea una realidad en la vida. Es por eso que el apóstol Pablo dice, cuando yo recibo del Señor su amor, eso me debe motivar de manera urgente a la evangelización. ¿Saben la vergüenza de evangelizar por no hacer muchas veces el oso? Se pierde cuando pensamos que nuestro amado nos ama incondicionalmente. Le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros, los que tienen hijos adolescentes, cuando los hijos adolescentes crecen, voy a hablar tal vez como hijo, nosotros como padres queremos expresarle nuestro cariño a nuestros hijos. Pero si usted le va a dar un besito y un abracito a su hijito así frente a los amigos de él en la escuela, ¿cómo cree que él va a actuar? ¿Ah?
No. Tranquilo. ¿Verdad? No, tranquilo. Yo sé que me ama, pero no me lo demuestre mucho aquí. ¿Ya? Ahora, usted llega a la casa y ese mismo peluche que hace unas horas atrás le decía así, quiere que usted lo apapache, que usted lo consienta, pero en la intimidad. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa así? Bueno, ¿saben? Con Dios pasa exactamente lo mismo. A veces estamos afuera en nuestro diario vivir y no nos gusta hablar de Dios porque podemos sentir pena o vergüenza de lo que los otros ven o crean. Voy a contar una experiencia que el día de ayer estábamos en la iglesia de Mount Vernon, estamos en una campaña en la iglesia de Mount Vernon y Julián, que es el predicador que está ahí, fue un muchacho que estudió conmigo, estudiamos juntos teología, él es pastor ahí en Chattanooga y contó una experiencia que yo no me acordaba. Y en la universidad teníamos un amigo que se llamaba Javier. Él iba un año abajo de nosotros en la escuela de teología, pero Javier era un tipo raro. Javier siempre estaba con una Biblia en la mano, siempre tenía la mano derecha empuñada y una Biblia en la mano. Y cuando él, por ejemplo, llegaba a almorzar al comedor, él llegaba, sacaba una silla, colocaba la bandeja, se daba la vuelta, sacaba la otra donde él se iba a sentar y ponía ahí la comida. Y la otra silla la sacaba. Así que un día alguien le preguntó, oye, pero Javier, ¿tú por qué haces eso? Y él dice, lo que pasa es que cada vez que yo voy a almorzar, yo quiero invitar a mi mejor amigo a comer conmigo. Y él se paraba la silla y decía, aquí se va a sentar Jesús y yo me voy a sentar acá y voy a comer con él. Y nosotros nos burlábamos de él y le decíamos, pero mira, estás loco. Pero con el paso del tiempo uno se pone a razonar y pensar, y ayer el Julián me recordaba esa experiencia y hablando de regreso a casa decíamos, wow, ¿cómo sería si nosotros realmente no sintiéramos vergüenza de sentir esa urgente necesidad de compartir a Jesús? ¿Por qué? Porque cuando es urgente, es prioridad. Y cuando hay una prioridad de servir a Dios, de amar a Dios, lo demás está en un lugar secundario. El tercer aspecto tiene que ver con la urgencia en necesitar evangelizar porque tenemos un poder de testimonio. Mire lo que dice ahí 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. ¿Y qué más? Las cosas viejas pasaron y todas ahora son ¿qué? Hechas nuevas. Cuando yo entrego mi vida a Cristo Jesús, debe haber una transformación. Y al haber una transformación, el testimonio es algo poderoso. Si hay algo que tiene poder en la vida de un cristiano, es su testimonio. Ahora, si todos realmente viviéramos una vida de transformación, el mensaje sería predicado con urgencia. ¿Por qué? Porque tenemos un testimonio personal. Hoy hablaba con la hermana Vicky, esta mañana. Y algunos de ustedes me preguntaron hoy, pastor, ¿cómo está la hermana Vicky? Está destrozada, ¿verdad? Y les voy a decir algo. Ahí está Dimas, que me imagino que también está muy al tanto de toda esta situación. Veníamos hacia la iglesia y junto con mi esposa llamamos a Vicky y a Jamie. Y creo que nosotros salimos más motivados y pensábamos que llamábamos a Vicky para nosotros infundir en ella esperanza y aliento. Pero fue lo contrario. Y me decía, pastor, yo no sé cómo explicarle lo que siento. No se lo puedo explicar. Pero yo siento que Dios me abraza como nadie me ha abrazado.
Y decía, wow. Y Vicky, cuénteme más. Me dice, mire, pastor, nos fuimos para el mar. Se fueron para el mar el día viernes. Fueron al mar, el jueves en la noche, perdón, terminando el sepelio. Me contaba ella, nos fuimos al mar. Y me dice, pastor, ¿sabía usted que ninguna ola es igual? Yo le dije, bueno, nunca lo había pensado, pero es cierto, ¿no? Y Vicky, ¿usted de dónde sabe? O sea, tanto tiempo para pensar que usted se dio cuenta que todas las olas son iguales. Y me dijo algo, me dijo, pastor, en estas circunstancias te das cuenta qué realmente es urgente y prioritario en tu vida. Te das cuenta que no son las casas, te das cuenta que no son los bienes, te das cuenta que no son las cosas que tienes, son los que están a tu alrededor y los que tú puedes amar. Y yo decía, wow, esto es más profundo que... Yo llamaba para infundir ánimo y salí yo animado. Me dice, pastor, la gente se me acerca y me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien. Pero ¿cómo, Vicky? ¿Cómo que estás bien? Me dice, pastor, no se lo puedo explicar, pero nunca yo había experimentado el amor de Dios como lo estoy experimentando ahora. Y miren, estas palabras me tocaron porque me dicen, si esto pasó para que yo experimentara esto, gloria a Dios. Y ese testimonio lo ha compartido con su familia. Y esa familia, me dice ella, que a veces no son mucho de ir a la iglesia o pertenecen a otras denominaciones, me decía, pastor, ha abierto puertas que yo pensé que nunca se abrirían. El poder del testimonio hace que nuestra vida se convierta en una urgente proclamación del Evangelio. Pero el problema es que cuando no vemos una transformación en nosotros, nos genera miedo el compartir a otros de algo que nosotros no hemos experimentado. Pero cuando hemos visto la transformación, cuando podemos ver la mano de Dios, cuando podemos experimentar el cambio, hermano, tenemos un testimonio poderoso que nadie puede negarse a escuchar. Por eso el Evangelio debe ser una urgencia en nosotros, por el poder de nuestro testimonio. El Evangelio es una urgente necesidad, porque tú y yo somos representantes del reino de Dios. Y mira lo que dice el versículo 20. Así que, familia de Alexandria, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quién es un embajador? Un embajador es un diplomático que representa una nación. Y como representante de dicha nación, tiene una responsabilidad en el bienestar de todos aquellos que hacen parte de su nación. Si usted va a la embajada de El Salvador aquí, desde que usted entra, usted se siente como si estuviera en El Salvador. ¿Por qué? Porque todos los que van a hablar ahí tienen el mismo acento que usted. Todos los que lo atienden ahí tienen el mismo rostro que usted. Todos los que están ahí tienen la misma bandera que usted. Si yo voy a la embajada colombiana, ahí me huele a tamal, me huele a arepa, ¿verdad? Eso es así muy parecido como cuando usted toma el vuelo de Avianca de El Salvador para acá, que le huele a pollo campero. Bueno, algo así. Usted siente que usted está en su patria, que usted está siendo parte de una nación porque usted está representado a través de aquellos que dirigen o que representan esa patria. ¿Saben? Dios dice, tú, Eric, tú eres un representante de mi reino porque eres un embajador.
Tú eres representante del reino al que tú perteneces. Por eso, la urgencia en la predicación, cuando entendemos que somos embajadores. El problema es cuando sentimos, ¿cuál sería la palabra? Vergüenza en representar algo. Pero quien es digno representante de su nación, vive para representarla bien. ¿Quién de ustedes aquí dice, hermano, usted de dónde es? De Guatemala, pero no le diga a nadie. ¿Qué? ¿Usted de dónde es? De Honduras, pero... ¿Y usted? De México, pero... Mejor que yo soy gringo, yo soy gringo. ¿Alguno de ustedes tiene vergüenza de representar de dónde usted viene? ¡Ninguno! Pero a veces nos da vergüenza representar el reino de Cristo por miedo a señalarnos o que nos señalen. Pero quien vive una vida de urgencia en la verdad, entiende que es un representante de dicha verdad y vive para que esa verdad se proclame porque él es un embajador. Cuando somos embajadores del reino de Dios, debemos ser motivados a predicar con urgencia la verdad. Un embajador es aquel que es reconocido por aquel presidente de su nación y tiene el privilegio de representar su estado en otro lugar. En el nombre de Cristo podemos decir nosotros que representamos su reino. Y no solo eso, todo embajador tiene una función. Mire lo que dice la siguiente parte del texto 20. Dios, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Saben? La misión que tenemos nosotros como hijos de Dios está en la última parte del texto. Y es proclamarle al mundo que se reconcilie con Dios. Pero para poder pedirle al Señor que se reconcilie, nosotros necesitamos ser su embajador. Pero para poder ser el embajador, yo tengo que tener claro esto, de que yo voy a tener que rogar a otros que entiendan lo que Dios tiene para ellos. Y eso no se puede hacer callado. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar. Está en el bus, hable de Cristo. Está en la casa con un amigo, hable de Cristo. Está visitando a alguien, hable de Cristo. Está con alguna familia, háblele de Cristo. Está en el trabajo con un amigo, háblele de Cristo. Es la única manera de sentir la urgencia en la necesidad de proclamar el Evangelio, reconociendo que usted es un embajador. Y el último aspecto que quiero dejar con ustedes en esta mañana es que nosotros debemos tener la urgencia de proclamar el mensaje por la actualidad del mensaje. Mire lo que dice el capítulo 6, el versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable he oído y en el día de salvación te he, ¿qué? Socorrido. Hoy es el día de salvación, familia. Hoy es el día de salvación. Y ese mensaje que fue escrito hace más de 2000 años, aún sigue teniendo relevancia hoy. Sigue siendo igual de importante. Porque aunque la vida del ser humano es breve, aunque la vida del ser humano es transitoria, aunque la vida del ser humano tiene un tiempo, la palabra del Señor permanece para siempre. Y solo quienes creen en la palabra tienen la oportunidad de aceptar las promesas y reclamar las promesas que hay en ellas que nos garantizan vida eterna. Si el Señor hoy nos llamara para descansar, ¿estaríamos preparados? Necesitamos una urgencia en nuestras vidas
con respecto a aceptar a Cristo Jesús hoy. Porque el día de la salvación es hoy. Así que, familia, la última parte del texto 2 dice así: en tiempo aceptable yo he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. El día es hoy. Y ante la urgente llamada de Jesús a nuestras vidas, también debería haber una respuesta urgente de decirle: Señor, yo quiero hoy tomar la decisión de entregar mi vida a usted. Yo quiero hoy tomar la decisión de no dejar pasar más tiempo. Yo quiero hoy tomar la decisión de entender que necesito proclamar este mensaje a través de mi testimonio, porque yo soy un representante de usted, porque usted ha hecho una transformación en mí, porque yo temo a su nombre, porque usted me ha amado. Cuando entiendo esos principios en mi vida, este mensaje se convierte en una prioridad y en una urgencia para nosotros. Usted se imagina si hoy tenemos aquí, me acaban de enviar la lista. Yo siempre pido una lista cada sábado. Tengo por ahí escondidos algunos hombres y mujeres que me tienen siempre actualizado. Tenemos 15 amigos que nos están acompañando. Bienvenidos una vez más, y que este mensaje haya sido de bendición para usted. Tenemos 215 miembros para un total de 230 personas que estamos aquí hoy. ¿Cuántos de esos 230 hoy vamos a decir: Señor, yo quiero y yo deseo que esta verdad sea una urgencia en mi vida? Porque cuando hay una urgencia, entonces es prioridad. Niños, a partir de este momento, cierre la cuenta. No hay más urgencias válidas. ¿Okay? Porque ahora quiero que se concentren en los últimos 5 minutos que voy a hablar en esta mañana. Ya pueden cerrar los papelitos. Ya ahorita al salir usted me los va a entregar. Y ya después vamos a arreglar lo de su premio. ¿Está bien? Pero quiero que me escuchen ahora. Voy a pedirle a Dimas que me coloque una alabanza ahí, un fondito. Porque quiero apelar en esta hora a ustedes. Y quiero invitarles en esta hora, en esta mañana, en este sábado especial, para que hoy salgamos de este lugar tomando una decisión. La decisión de que el Evangelio sea una urgencia en nuestra vida. Que podamos hoy decir: Señor, ¿sabes qué? Yo me comprometo contigo a tomar esta verdad en mi vida como una urgencia. No voy a esperar más tiempo. No voy a dejar que pase más tiempo, porque cada vez que pasa el tiempo, pierdo tiempo. Pero yo sé que si yo tomo la decisión de que esto sea una urgencia en mí, oh Señor, entre todos vamos a trabajar para que esta iglesia siga avanzando, siga predicando, siga cumpliendo su misión. Y quiero hacer una invitación muy especial. Y son por aquellos amigos que todavía no han entregado su vida a Cristo Jesús. Habrá alguien en medio nuestro que aún no ha entregado su vida al Señor y dice: Señor, tú me has hablado hoy y la decisión que yo tengo que tomar debe ser una decisión urgente. Yo quiero arreglarme contigo. Yo quiero entregarte mi vida a ti. Yo quiero, Señor, que este mensaje, que este evangelio pueda ser una urgencia en mi vida. Yo quisiera orar por ese amigo, por esa amiga, por ese joven. Ven. Allá atrás me levanta la mano y me dice: yo quiero que oren por mí. Claro que sí. Vamos a orar por ti. Dios te bendiga. Ven, acompáñame de este lado. Vengan ustedes también. Señorita, ¿cómo estás?
Dios te bendiga. Gloria a Dios. Tenemos a unos amigos aquí, unos jóvenes acá. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es urgente lo que tenemos que decidir hoy. Mañana puede ser muy tarde. Y si no, solo den una revisada a lo que sucedió el lunes. Nuestra vida puede pasar en un minuto. Y el día de entregar nuestra vida al Señor es hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Gracias porque ustedes han atendido el mensaje hoy de tomar esto urgentemente, porque el Señor está próximo a venir. Hoy es el día de las buenas nuevas. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Dios, delante de ti está este hermoso pueblo. Tus hijos que han venido hoy con su corazón dispuesto a entender y aceptar que hay una urgencia en reconocerte como su Hacedor, como su Creador, pero también como su Salvador. Te pido por cada uno de ellos. Ellos han caminado hasta el altar hoy. Te pedimos que tú puedas regresar con ellos a sus casas y permanecer con ellos para siempre. Y que esta decisión que hoy han tomado en su corazón pueda ser una decisión que perdure por la eternidad. Bendícelos en esta hora. Y que ese sentido de urgencia los haga también hoy llevar a tomar la decisión más importante de sus vidas, que es entregar completamente su vida a ti. Y que muy pronto les podamos ver también descender en estas aguas bautismales. Y que podamos celebrar junto con ellos la urgencia que hay en sus corazones de que tu mensaje pueda también ser proclamado. Te pido por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, para que este mensaje también nos motive a seguir predicando tu evangelio. Porque si todos lo hacemos, muchas más almas conocerán del maravilloso amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ven pronto, porque en tu venida está la solución a todos nuestros problemas. A veces pedimos por salud, a veces pedimos por fortaleza en medio de la crisis, pero Señor, es mucho más fácil pedir que vengas pronto, porque si vienes, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más tristeza, ya no habrá ninguna otra cosa que nos separe de ti, sino que podremos vivir vidas felices y dichosas porque tú estás con nosotros. Pero mientras eso llega, fortalécenos. Nuevamente, Señor, bendice la familia Majano. Trae paz a su vida. Y a cada uno de los amigos que está aquí al frente, que ellos puedan en esta hora también recibir de tu bendición. Lo pedimos y lo agradecemos todo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, Dios les bendiga, muchachos. Que el Señor les fortalezca. Vamos a cantar juntos. Vamos a colocarnos en pie para finalizar. Vamos a cantar nuestro último himno en esta hora. ¿Puestos en pie, hermanos? 610. Vamos a cantar el himno número 610. Aceptamos tu llamado. Vamos a cantar juntos esta hermosa alabanza.
Escuchamos tu llamada, responderemos con placer. Una lealtad constante, nuestro voto debe ser. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser. Nuestra juventud redimiste para ti, sí, para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Donde quiera tú nos guíes, vengan pruebas o desdén, seguiremos tu llamada, solo da la orden, ven. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Tú nos dices actitudes que debemos emplear. Nuestro tiempo todo es tuyo, te queremos ayudar. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. Juventud del mundo de Cristo ha de ser. Danos una gran tarea, la esperamos hoy, Señor. Con placer la cumpliremos, con arroyo y sin temor. A ti, Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Querido Dios, gracias, porque si te entregamos a ti todo lo que tenemos, entenderemos, Señor, la urgencia de este mensaje al ser proclamado. Amén. Que hoy pueda ser un día para proclamar tu verdad. Que hoy pueda ser un día para compartir con alguien las buenas nuevas. Que hoy pueda ser un día para llevar este mensaje de salvación a alguien que no lo conoce. Y Señor, hoy alguien pueda ser bendecido a través de entender la urgencia que hay en proclamar tu verdad. Amén. Quédate con nosotros en el resto de este sábado. Que esta tarde, al participar de la cena del Señor, de estos emblemas sagrados, podamos nuevamente comenzar y ratificar nuestro pacto contigo. Por eso, Señor, toca nuestros corazones y que esta tarde también podamos estar aquí para comenzar de nuevo y poder sentir esa necesidad de urgencia en nuestra vida. Acompáñanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amada familia. Mientras los diáconos nos dan la salida, ahí en orden vamos a cantar el himno 40. Thank you.
Amor, Shalom.